Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. Espero que me estén logrando escuchar. Sí, profesora. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos. Mientras tanto, voy a ir compartiendo mi pantalla. Me van indicando si logran visualizar. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que estén logrando ya visualizar. Sí, profesora, sí se ve. Sí. Ya muy bien. Ya se ve, profe. Muy bien, hay que esperar unos minutos mientras va ingresando los demás compañeros. Espero que estén logrando, ¿no?, ingresar con sus datos personales. Como bien saben, nosotros pues tomamos en cuenta, ¿no?, de quienes van participando en clase y vamos anotando, ¿no?, las participaciones que van teniendo. Ya, si alguno de ustedes está con otros datos, pueden ir indicando, quizás en el chat y también en el otro. En el grupo, porque también de igual manera están tomando, ¿no?, las asistencias. Traten de ingresar con todos sus datos personales, porque veo algunos que tienen un solo nombre, un solo apellido. Ya, muy bien, hay algunos que me van indicando, ¿no?, que quizás han ingresado con otro dispositivo. De igual manera, en el grupo también vayan indicando, ¿no?, que están con otro dispositivo para que les puedan tomar en cuenta de la asistencia. Ahora sí, empezamos con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE, ¿no? Darles la bienvenida. De continuar, ¿no?, con los estudios que ustedes quieren pues culminar, ¿no?, lo que es la secundaria. Como bien saben, bueno, algunos, en este caso no creo que todos estén, hayan estado en las clases anterior, pues en mi persona llevamos dos áreas, ¿no?, lo que es el área matemática y también lo que es el área de razonamiento matemático. En esta oportunidad vamos a ir desarrollando todavía el área de matemática. Ya en la siguiente semana vamos a ir viendo lo que es el curso de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a progresión, ¿no?, para lo cual pues es muy importante que ustedes tienen que conocer las propiedades que se va a tener que utilizar. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de nada, ¿no?, antes de empezar con la clase, les voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos, ¿no?, para poder evitar, ¿no?, algunas interrupciones que se pueda tener en el transcurso de las clases que vamos a ir teniendo. En segundo lugar, ustedes tienen que ir participando. En este caso, ¿no?, como les estaba ya indicando, ¿no?, al inicio, que nosotros pues estamos tomando en cuenta de quienes van participando, estamos apuntando, pues para ello también sugerirles que deben de ingresar, ¿no?, con sus datos personales. Si en caso lo está ingresando con otros datos, pues tienen que ir indicando. Finalmente, tienen que tener algún apunte muy cerca de ustedes donde puedan ir anotando todo lo relacionado que se va a aprender el día de hoy. Pues eso sí, no es obligatorio, ¿no? No es de manera obligatoria. Ya es una manera, pues, donde ya ustedes quizás no lo pueden ir anotando, puede ser un cuaderno o una hoja. Sin más que decir, ahora sí vamos a ir empezando, ¿no? Y les voy preguntando, ¿no? Quizás hay alguien me puede decir a qué se refiere progresión. Me puede ir indicando, ¿no?, a alguien.
Se denomina progresión a toda sucesión, Miss. Ya, toda sesión. Miss, buenas tardes con todas las colegas. Buenas tardes. Miss, sucesión de números en los que cada término se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. Ya. ¿Alguien más estaba hablando? Miss, también es una progresión aritmética. Ya, voy a continuar, ¿ya? Y anotando de quiénes van participando. Ahora sí voy a ir indicando. O sea, se denomina progresión a toda sucesión, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos que recordar de la clase anterior, ¿no? Que hemos ido viendo referida a sucesión. Ahora, en la que siempre, o sea, entre dos términos consecutivos, cualesquiera de ella, hay una misma relación. Antes de nada, antes de empezar, ¿no? Con el ejemplo, quizás para algunos, para que se recuerden, ¿no? A qué se refería, pues, sucesión. O sea, tenemos una sucesión, puede ser el primer término que va a ser el A sub 1, el segundo término el A sub 2, el tercer término el A sub 3, el cuarto término va a ser el A sub 4, y así vamos continuando hasta A sub n, ¿no? Esa es una sucesión. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, quizás puedo sumar, ¿no? Lo que voy a encontrar es esa razón. O sea, yo puedo sumar o incluso puedo quizás restar, ¿no? Se puede restar, quizás se puede multiplicar, hasta incluso se puede dividir, ¿no? Y si yo, por ejemplo, en la primera estoy sumando, en la segunda también tengo que sumar. O si estoy restando, ah, entonces acá tengo que restar. O sea, eso se va indicando en una sucesión. Para lo cual, ¿no? Principalmente es encontrar la razón. Bien puede ser una suma, una resta, una multiplicación o una división. Teniendo en cuenta, ¿no? Lo que se refiere, pues, una sucesión, ¿no? O sea, vamos con, en este caso, en una sucesión es una continuación de otro que vamos a ir encontrando. Ahora, ¿qué sucede ya en progresión? Es que ya, imagínense, que nos pidan, quizás nos dan una sucesión que estén hasta el cuarto término, ¿no? Y nos pidan encontrar el término, por ejemplo, 500, ¿no? Eso nos va a ser un poco más difícil. Pero si nos dice el término que sigue, es más fácil, más sencillo, porque estamos viendo en el tema de sucesión. Pero ahora, como es progresión, o sea, ya hay fórmulas donde nos va a poder ayudar de poder desarrollar los ejercicios que se puedan ir utilizando. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos en este caso el ejemplo que nos indica, nos dice que la sucesión A sub n es igual a quién, o sea, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente hasta 2n más 1, es una progresión, ¿no? Ya nos está dando, o sea, de manera general. ¿Qué me refiero? O sea, vamos a llegar que la sub n va a valer 2n más 1. Pero ¿qué más nos dice? Ya que tiene una diferencia común que es de dos unidades. Lo que está queriendo indicarnos es que nosotros si restamos del segundo término, ¿no? Vamos a restar con el primer término, va a tener una diferencia común que es menos 2, ¿no? Que sería 5 menos 2, 3. Y si estoy restando, acá también cuando yo resto 7 menos, en este caso 2, nos va a salir 5. De igual manera acá tengo 9 y yo resto, ¿no? 9 menos 2 me sale 7. ¿No? De esa manera voy encontrando, pero imagínense que nos pidieran quizás el término, en este caso, por ejemplo, el A sub 15, por ejemplo.
Entonces, como ya nos están dando, en este caso, un término general, o sea, es más fácil de ir reemplazando. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a poner el número 2, yo lo multiplico por n, pero n estamos diciendo que vale 15, y luego lo voy a sumar más 1. En este caso sería 2 por 15, que sale 30, ¿no? Y lo sumo más 1, y me va a salir 31. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si me dicen encontrar la suma de esa sucesión? ¿No? Entonces, para ello hay que tener que utilizar, ¿no?, ciertas fórmulas. Pero para ello, en este caso, vamos a ir viendo las, ¿no?, en clases de progresión, entre las cuales, o sea, tenemos dos clases de progresión, que es una progresión aritmética y hay una progresión geométrica, ¿no? Para poder encontrar en la solución del ejercicio, en este caso, nunca olvidarnos, hay dos tipos de progresión, progresión aritmética y la progresión geométrica. En primer lugar, vamos a ir viendo lo que es la progresión aritmética. O sea, es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene sumando al término anterior por un número, ¿no?, obteniendo el posterior número. O sea, si tenemos, por ejemplo, acá el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n, nos dice que es una progresión aritmética. Ya nunca olvidarnos, cuando vamos a representar, por ejemplo, una progresión aritmética, lo podemos decir el PA. Podemos escribir de la siguiente manera. El A sub 1, ¿no? Ese es el primer término, el segundo término va a ser A sub 1 más D. El tercer término va a ser A sub 1 más 2D y el término, en este caso enésimo, va a ser A sub 1 más N menos 1 multiplicado por D. Ahora, término enésimo de una progresión aritmética yo puedo representar con TN o el AN. Y a continuación vamos viendo, ¿no?, en este caso las fórmulas. Tenemos el A sub N es igual a quien A sub 1 más N menos 1, todo ello multiplicado por R. O también puedo decir que el A sub n es igual a decir el A sub 0 más el n por R. Cualquiera de las dos fórmulas que ustedes utilicen van a encontrar el valor, o sea, o el término enésimo de una progresión. Donde, o sea, estoy indicando cada uno de ellos, por ejemplo, el A sub 1 es el primer término de la progresión aritmética y el valor de n es el número de términos de la progresión aritmética. En algunas ocasiones, la D o la R pueden escribir, ¿no?, que se llama diferencia aritmética de la progresión aritmética. O sea, lo que estoy queriendo decirles es lo siguiente, ¿no? Su cuenta de la R, algunos autores, o sea, lo escriben la letra D. Entonces, si están escribiendo la letra D, acá van a poner la letra D. Y tenemos también que el A sub N, ¿no? Algunos lo dicen el A sub N, o en algunos casos también lo conocen como el TN, como está diciéndonos en acá. Puede ser TN o el A sub N, ¿no? ¿Qué cosas dice? Es el término enésimo de la progresión aritmética, ¿no? Si es que yo utilizo, por ejemplo, TN, entonces acá va a ser TN, si la estoy diciendo que vale T, entonces donde yo encuentre A voy a poner T. Igual acá modifico también, ¿no? En algunos casos lo van a encontrar de esta manera. Van a decir el T sub N es igual a T sub 1 más N menos 1 multiplicado por D. O también el TN es igual a T 0 más N por D. Ya depende, ¿no?, de cada autor de que van a ir utilizando esas fórmulas. Por eso acá se está indicando esas dos, ¿no?, condiciones que se va a tener en cuenta. Dicho eso, vamos continuando, ¿no? Hasta el momento estamos viendo recién las fórmulas, ¿no?, de lo que es de la progresión aritmética, en este caso el término enésimo. Para poder comprender mejor, vamos a ver en este caso, pues, ¿no?, el ejemplo. Tenemos ahí el primer ejemplo, nos dice encontrar el término 15 de la progresión aritmética, ¿no? Y tenemos esa sucesión que es el 1, el 4, 7, 10, 13, 16, ¿no? Veamos en la resolución, en este caso tenemos
Lo he tratado de un poco separar, ¿no? Para que se puedan tener en cuenta, ¿no? Cuando ustedes tienen esa sucesión, lo primero que tienen que hacer es encontrar cuánto vale la razón. Es lo que voy indicando esa flechita. De uno, ¿no? Para ir hasta encontrar hasta el valor de cuatro. ¿Qué se va a realizar, jóvenes y señoritas? Suma, mis. Uh-huh. Vamos a tener que sumarle más tres. O sea, 1 más 3, sumamos, nos sale 4. Si yo estoy sumando, entonces a continuación también debo de sumarle más 3. 4 más 3 me sale 7. Sigo sumando. 7 más 3, eso de ahí me sale 10. Ahora 10 más 3, 13. 13 más 3 sale 16 y así sucesivamente, ¿no? Vamos continuando. En este caso, como nos está diciendo ese término 15, hasta incluso quizás podemos ir encontrando de uno en uno, pero para poder evitar, o sea, perder más tiempo, tenemos que utilizar las siguientes fórmulas, ¿no? En este caso, recordar, yo voy a utilizar el a sub n es igual a a sub 1 más n menos 1 multiplicado por d. Para ello, o sea, tenemos, ¿no? En este caso, en primer lugar, tienen que tener en cuenta, ¿no? Y decir lo siguiente, en primer lugar nos está pidiendo hallar el término 15, ¿no? O sea, la 15 es igual a 15, no se sabe, es lo que vamos a encontrar, cuánto vale. Luego acá nos dicen la fórmula el a sub 1, ya andamos poniendo el a sub 1 va a ser igual a ¿quién? Es el primer término, en este caso es 1. Luego viene la letra D, miren la fórmula, yo les había puesto R, pero yo acá le cambié con la letra D, ¿no? Es muy similar, pues les puse la D o la R. En este caso tenemos la letra D. ¿Cuál es la D? Lo que va aumentando, ¿no? En este caso está aumentando de 3 en 3 y esa es la razón que se ha encontrado, que se vale 3. Ahora, N es igual a 15. ¿Por qué? Es que tenemos que encontrar en el término 15. Si nos dijera el término quizás 130, entonces nuestra N va a valer 130. Ya, eso de esa parte nunca deben de ir a olvidarse. Luego, lo único que nos queda es reemplazamos en la siguiente fórmula. O sea, en esa fórmula que se les había puesto recordar, ¿no? Lo único que nos queda es ir reemplazando el valor de n, hemos dicho que vale 15, que sería a sub 15 es igual a quién, a sub 1 valía 1, más el valor de n que es 15 menos 1 multiplicado por la letra d que vale 3. Y lo único que nos queda en esta parte es ir reduciendo. Cuando ustedes tienen este tipo de operaciones, ¿no? En esta parte, cuando tienen de esta manera, jóvenes y señoritas, primero tienen que ir reduciendo lo que está dentro de un paréntesis, ¿no? En este caso vamos a ir reduciendo lo que está dentro del paréntesis, que sería, en este caso, lo demás volvemos a escribir, o sea, la sub 15 igual a 1 más 15 menos 1, 14, multiplicado por 3. Luego, cuando tienen esta forma, ¿no? Primero deber reducir los paréntesis, a continuación lo que se realiza es la multiplicación o división, pero estamos observando que primero hay multiplicación. ¿Por qué? Porque ese paréntesis se refiere a multiplicación. Lo demás se vuelve a escribir lo mismo, que sería sub 15 es igual a 1 más 14 por 3 sale 42. Y finalmente lo único que nos queda es sumar. 1 más 42 sale 43. Vamos a decir que la sub 15 es igual a 43. Y eso sería la respuesta. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, hasta el momento recién estamos viendo lo que es, en primer lugar, lo que se va refiriendo al término enésimo de una sucesión. Si es así, continuamos, si no hay ninguna pregunta. Tenemos B, que se refiere a suma de los n primeros términos de una progresión aritmética y se va representando con Sn. Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Que sería Sn es igual a ¿quién? A sub 1 más A sub n multiplicado por n, todo ello dividido entre 2. O también hay otra fórmula. El S sub n es igual a ¿quién? A sub 1 más A sub 1 más n menos 1
multiplicado por D, todo ello multiplicado por N y todavía dividido entre 2. Ahí estamos teniendo, en este caso, las dos fórmulas. Para la solución ya va a depender de cuál de ellos ustedes van a utilizar, porque al final, por más que ustedes pueden utilizar la primera fórmula o la segunda fórmula, el resultado les va a salir lo mismo. Lo único que va a variar es lo siguiente. En la primera van a tener que, si en caso no les da el término enésimo, van a tener que encontrar cuánto vale el término enésimo, ¿no? En este caso. Pero ¿qué sucede ya cuando utilizo la segunda fórmula? En la segunda fórmula no me piden encontrar, ¿no? O saber cuánto vale el término enésimo, ¿no? Para ello, pues ya depende de cualquiera de las dos fórmulas que utilicen, pero nunca olvidarse que el resultado pues va a salir lo mismo. Donde tenemos que la sub 1 es el primer término de la progresión aritmética, donde n es el número de términos de la progresión aritmética, la d o la r es la diferencia aritmética de la progresión aritmética, el a sub n es el término enésimo de la progresión aritmética y el s sub n es la suma de enésimo término de la progresión aritmética. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Indicándoles qué es lo que quiere decirnos, ¿no? Cada uno de ellos, esas letras. Veamos a continuación el siguiente ejemplo. Nos dice calcular la suma de la progresión aritmética. Nos está diciendo de razón 4, sabiendo que consta de 12 términos y el primero vale 7. Veamos en la resolución. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá ya no nos está indicando una sucesión. Pero dirán ustedes, ¿y cómo yo voy a utilizar? Pero si no me dan ninguna, en este caso, sucesión, ¿no? ¿Cómo yo desarrollo? Pues para ello, en primer lugar, tienen que recordar la fórmula. Bueno, en este caso voy a utilizar la segunda fórmula, que nos dice el S sub n es igual a ¿quién? A sub 1 más n menos 1 multiplicado por d, todo ello todavía multiplicado por n y dividido todavía todo entre 2. El S sub 2 es lo que me están pidiendo calcular. Está acá. Me dice que consta de 12 términos. ¿No? De 12 términos. Es lo que me están pidiendo, ¿no? Debo de calcular la suma. Por eso utilizo esta fórmula. Ahora, el A sub 1. Y me dice, el primero vale 7. O sea, el primero que nos está diciendo que vale 7 se refiere el A sub 1 es igual a 7. Tengo una razón que vale 4. O sea, la letra D o la letra R vale 4. Y N finalmente vale 12. Todos estos datos que he sacado es para poder reemplazar en esta fórmula, ¿no? Primero me pide hallar, pues en este caso, el S sub N, que sería 12. Quiere decir que el N vale 12. Ahora, el A sub 1 vale 7. Ahora, N también vale 12, la letra D me indica que es la razón, que vale 4, y N vale 12, y lo único que me va a quedar es ir reemplazando en esa fórmula, ¿no? Teniendo todos esos datos, lo único que nos va a quedar es ir reemplazando. Vamos a decir que el S sub N es igual a quien A sub 1 más N menos 1 multiplicado por D, todo ello multiplicado por N y dividido todavía entre 2. Reemplazamos. El S sub 12 va a ser igual a quien A sub 1 valía 7. Luego lo voy a sumar más el A sub 1 que vale 7 más el valor de N que vale 12, ¿no? Que más menos 1. Y todo ello multiplicado por la letra D que vale 4. No lo abrimos y cerramos ese corchete y todavía multiplicamos por N que vale 12. Y todo ello dividido entre 2. Lo único que nos queda es ir reduciendo, en este caso primero lo que está dentro de este paréntesis, hasta incluso de acá esta suma ya puedo ir reduciendo, que sería S va a ser igual a ¿quién? En primer lugar, este 12 con este 2 se divide. 12 entre 2 sale 6 y 2 entre 2 es 1. Por eso acá se está considerando el valor de 6. Ahora 7 más 7 es 14, más 12 menos 1, 11 por 4. ¿Se dan cuenta? Ya estamos con lo que estaba en fracción y están volviéndose en número
natural, ¿no? Primero desarrollamos esta multiplicación. Lo demás seguimos escribiendo tal como está, que sería S sub 2 es igual a quien 14 más 11 por 4, 44 multiplicado por 6. En primer lugar, desarrollo lo que está dentro de ese corchete. 14 más 44 sale 58, multiplico por 6. Por eso digo acá el S sub 2 es igual a 58 por 6. Y finalmente se va a desarrollar esta multiplicación. Que el S sub 2 es igual a 348. Quiere decir, cuando ustedes sumen los 12 primeros términos de esa sucesión, sale 348. Y eso sería la respuesta, ¿no?, de la solución del ejercicio. Hasta ahí, no sé si tienen dudas, tienen preguntas, jóvenes y señoritas. Ya hasta el momento, recién estamos viendo lo que es, en este caso, la progresión aritmética. Tengan en cuenta, les estoy explicando, ¿no? Utilizando la, en este caso, les he indicado la fórmula y estoy utilizando... ¿Para lo podrá agrandar su pantalla para poder visualizar? Sí, estoy compartiendo mi pantalla. No sé si los demás logran visualizar. Sí, profesora. Ya por ahí veo unos likes. Igual me van respondiendo que sí lo van visualizando. Sí, está bien, profesora, la pantalla. Todo bien, profesora. Posiblemente pueda que sea por internet, ¿no? Y que si es que no logran visualizar, vuelvan a ingresar nuevamente para que puedan ir visualizando mi pantalla, porque a veces por la baja señal o la baja cobertura que puedan tener, no pueden visualizar mi pantalla. Ya, por ahí me van enviando, indicando también que todos van comprendiendo. ¿No? Si se dan cuenta, lo único que se, bueno, en este caso voy realizando es reemplazar, ¿no? Para ello, pues, si ustedes se dan cuenta, no he utilizado, o sea, cuando me ha pedido el término enésimo, me han dado una sucesión. Pero he utilizado otro ejemplo, ya para poder encontrar la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, que ya no me han dado, pues, no una sucesión, tan solo me han indicado el primer término y cuánto es la razón y de cuánto es el valor de n. ¿No? En este caso, lo único que me ha quedado es si reemplazaría de manera directa en la fórmula, pero si en caso ustedes quieren utilizar, ¿no?, utilizar en este caso la primera fórmula, por ejemplo acá, voy a retroceder un momento. Por ejemplo acá, ¿no?, si quieren utilizar, quizás hay algunos lo puedan utilizar, la segunda, ¿no?, diré la primera, en este caso yo voy utilizando la segunda fórmula, ¿por qué? Es que ya no he encontrado cuánto vale la sub n. Entonces, para ello, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Si es que utilizan, o sea, la segunda fórmula que es así, diré, lo que nos decía, ¿no? El S sub n es igual el A sub 1 más A sub n. El A sub 1 más el A sub n caso por n y todavía vamos a tener que dividir entre 2. El A sub 1 sí sabemos que acá está, que vale 7. Ahora el A sub n no lo sabemos, ¿no? Entonces, para ello, ustedes tienen que utilizar la fórmula de la sub n. O sea, van a tener que realizar más procedimientos, pero se van a dar cuenta, o sea, que en realidad se va a obtener lo mismo, ¿no? El A sub n es igual aquí en el A sub 1. Luego lo van a tener que sumar. En este caso se suma el n menos 1 multiplicado por, puede ser por la d o por la r. ¿No?
Acá sí, por ejemplo, ya saben todos los valores. El A sub 1 saben cuánto vale, el valor de N también saben cuánto vale y la D también saben cuánto vale. Entonces, lo primero que tienen que encontrar es cuánto vale el A sub N. En este caso, para nosotros va a ser el A sub 12. Se van a poner A sub 12, va a ser igual. El A sub 1 que vale 7, más el valor de N que vale 12. ¿No? Van a restar menos 1 y el valor de D que vale 4. Acá tendríamos 7 más 12 menos 1 sería 11. Acá sería 4, ¿no? Acá tendríamos 7 más 11 por 4 sale 44. Sumamos 7 más 44 sale 51. Y estamos encontrando que la sub 12 vale 51. ¿Para qué estoy hallando? Para poder reemplazar en esta fórmula. Por eso les indicaba, o sea, en realidad se utiliza más procedimientos. ¿Qué quiero decir? Que primero tienen que encontrar cuánto vale la sub 12. ¿Por qué? Que nos está pidiendo los 12 términos de esa sucesión. Una vez encontrado cuánto vale, van a reemplazar en esto de acá, ¿no? Que tendrían así, el S sub 12 va a ser igual, el A sub 1 vale 7. Profesora, no se ve la pantalla. Más 51. ¿Están logrando visualizar mi pantalla? No se ve la pantalla, no se ve nada. Nadie logra visualizar. No se ve. Sí, profe, sí se ve claro. No se ve nada, mis. Ya voy a voy a dejar de compartirlo. Tengan bastante cuidado al momento, quizás a cualquiera, alguno de ustedes posiblemente logra compartir algo, ¿no? Entonces, ahí me sacan y me logran visualizar mi pantalla. No sé si ahora estarán logrando visualizar mi pantalla. Ahí sí se ve, profesora. Ahí se ve, profesora. Lo que estoy tratando de realizar, jóvenes y señoritas, es, ¿no?, utilizar la otra fórmula que también nos debe de salir el mismo resultado, ¿no? Lo primero que he hecho es encontrar, en este caso, el término 12 de una sucesión, ¿no? Porque es lo que nos piden encontrar el término 12, ¿no? Y lo que encontrando, ¿no? Primero encontrar el término enésimo que me ha salido, el A sub 12 es igual a 51. Luego, ¿qué he hecho? Estoy reemplazando en esta fórmula. En esta de acá, en esta fórmula, estoy reemplazando en esa fórmula que decía S sub 12 es igual a 7. ¿Por qué 7? Es que el A sub 1 vale 7 más el A sub N, que vale 51. N, en este caso, vale 12. Y todo ello dividido entre 2. ¿Qué hago luego? Saco su mitad de 12, mitad de 2. En este caso va a salir 1, mitad de 12, que sale 6. Luego sumo 7 más 51, que sería 58. Por, ¿no?, en este caso por 6, que sería acá 6. ¿Cuánto sale esa multiplicación? ¿6 por 8? 48. Llevo 4. ¿6 por 5? 30 más 4. 34, sale 348. Y ese mismo resultado yo les he indicado acá. Ahí está. 348. O sea, acá en este caso yo les he indicado con una sola fórmula, pero con esta anterior, primero si hay el término 12, depende, ¿no?, que nos pidan la cantidad de términos, o sea, me refiero al término enésimo. Una vez encontrado, utilizamos esta fórmula, porque acá ya es otra fórmula. Por eso les dije, hay dos fórmulas, y voy a retroceder para que se den cuenta, acá están las dos fórmulas. En el ejercicio que yo les he mostrado en la primera solución, yo he desarrollado con esta segunda fórmula.
Y lo que acabo, lo que he estado escribiendo, he tenido que utilizar esta primera fórmula, pero teniendo en cuenta que primero debo de encontrar el lazo pene, porque yo no sé cuánto vale el lazo pene, porque en mi ejemplo no me está indicando cuánto vale el lazo pene. Es lo que he realizado, jóvenes y señoritas. Ahora, continuando, ¿no? Por el momento recién estamos viendo lo que era la progresión aritmética. Ahora recién vamos a ver lo que es la progresión geométrica, porque yo al inicio les indicaba, ¿no? Después de la teoría les indiqué que habían dos clases de progresión, progresión aritmética y lo que es la progresión geométrica. Ahora vamos a ver una progresión geométrica que se representa con PG. Es una sucesión de números que cualquier término posterior al primero se obtiene multiplicando el término anterior por un número no nulo llamado factor o razón geométrica de la progresión. Y vamos teniendo a continuación, ¿no? Nos dice si A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y así sucesivamente hasta A sub n es una progresión geométrica, podemos escribir de la siguiente manera también. Como ya nos dice una multiplicación, o sea, en el primer término el A sub 1 no se realiza nada. Ahora, en el segundo término se va representando el A sub 1 multiplicado por R. Ahora, en el tercer término sería el A sub 1 multiplicado por R al cuadrado. Ahora, de manera general, para poder indicar el A sub n, quiere decir A sub 1 multiplicado por R elevado aquí en a n menos 1. Y veamos la siguiente fórmula, ¿no? O sea, el término enésimo de una progresión geométrica yo puedo reemplazar o decir lo siguiente, pues no tn o a sub n. Y ahí está. El a sub n es igual a a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1. Esa es la fórmula para poder encontrar el término enésimo de una progresión geométrica. Donde el a sub 1 es el primer término de la progresión geométrica, n es el número de términos de la progresión geométrica, r es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica y finalmente el a sub n es el término enésimo de la progresión geométrica. También tenemos otra fórmula que es la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica que vamos representando con el S sub n. Y es la siguiente fórmula, ¿no? Vamos a decir que el S sub n es igual a quien el A sub n multiplicado por R menos el A sub 1, todo ello dividido entre R menos 1. Donde el A sub 1, o sea, es el primer término de la progresión geométrica n, es el número de términos de la progresión geométrica, R es el factor o razón geométrica de la progresión geométrica. Y el A sub n es el término enésimo de la progresión geométrica y finalmente el S sub n es la suma de enésimo término de la progresión geométrica. Veamos a continuación el ejemplo y nos dice lo siguiente. Hallar el enésimo término y suma de enésimo término del lugar 8 de la progresión geométrica. Y nos está dando, ¿no?, a continuación esa sucesión que es 2, 6, 18, 54, 162 y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta, nos está pidiendo en hallar dos maneras. Uno, enésimo término quiere decir encontrar el A sub n. Y la... ¿Qué más? Y suma de enésimo término quiere decir el S sub n. O sea, las dos fórmulas vamos a tener que utilizar. Para ello, ¿no?, en la resolución vamos a indicar lo siguiente. Como estamos viendo ya de una progresión geométrica, lo que está sucediendo es que se va a tener que multiplicar. O sea, ese 2 se va a multiplicar por el 3. ¿No? Puede ser por cualquier valor, depende de ya de la sucesión, pero teniendo en cuenta que se va a multiplicar. En este caso vamos a ir multiplicando 2 por 3 sale 6, ahora ese 6 yo multiplico con el valor de 3, me sale 18, continúo ese 18, sigo multiplicando por 3 sale 54 y el 54 multiplico por 3 sale 162. Y así puedo ir continuando, ¿no? Y quizás encontrar el lugar del término 8 de esta sucesión. Pero, ¿qué pasaría si en este caso me pidieran suponiendo el lugar 98? ¿No? Entonces, pues, no vamos a seguir continuando, o sea, nosotros de seguir multiplicando por 3, ¿no? Por 3. Lo único que sí he puesto acá
por tres es para darme cuenta que en todos realmente se está multiplicando por tres y eso se llama que es la razón. Tienen que acostumbrarse, ¿no? En este caso, cuando les pide el lugar del término, tienen que acostumbrarse a utilizar la fórmula. No es que yo agarro, voy a seguir multiplicando por tres, luego sigo por tres y hasta encontrar el término que me están indicando. En este caso tenemos que recordar la siguiente fórmula, ¿no? Que es el a sub n es igual a quién, el a sub 1 multiplicado por r elevado a la n menos 1, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decirles? Que en primer lugar vamos a tener que encontrar el enésimo término, o sea, el a sub n. Y ahí está la fórmula, ¿no? Que también ya se les he ido indicando en la parte teórica. O sea, hallando el término enésimo, o el enésimo término, o término enésimo, también se van considerando de esta sucesión, ¿no? O sea, tenemos en primer lugar que el a sub 8 es lo que vamos a hallar. Dirán, quizás algunos estarán preguntando, ¿pero de dónde está sacando el a sub 8? Ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? Cuando les dice, por ejemplo, acá nos está diciendo el término del lugar 8. Si les dijera el término del lugar, por ejemplo, les decía, ¿no? 98. Ah, entonces van a decir, acá ya no va a ser el a sub 8, va a tener que ser el a 98. Si están diciendo 98, entonces n va a valer 98, ¿no? Ya depende de cuál de los términos van a tener que encontrar, ¿no? Eso va a depender del ejercicio que les esté diciendo. Ahora, el a sub 1, ¿no? Ustedes los datos que van a tener que sacar son de esta fórmula, ¿no? Pues ya bien puede ser de una progresión aritmética o geométrica. Los datos que se saca o los valores que van a tener que reemplazar en esta fórmula van a tener que ir considerando, ¿no? En este caso, como nos dice el a sub 1, por eso acá voy poniendo el a sub 1 es igual, se refiere al primer término o el primer valor de la sucesión, que en este caso es el número 2. Ahora, la letra R es la razón, ¿no? De cuánto en cuánto, en este caso, como estamos viendo la progresión geométrica, de cuánto en cuánto se está multiplicando. En este caso se va multiplicando por 3, pues, ¿no? Y vamos tan solo a considerar el número 3. R es igual a 3. Ahora, el valor de n es igual a 8. ¿De dónde se va sacando? Del mismo ejercicio. Luego, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos en la fórmula que nos está indicando, ¿no? Que diríamos el a sub 8, ¿no? Porque ya les he dicho que n vale 8, es igual a ¿quién? El a sub 1 que vale 2, multiplicado por r que vale 3, n vale 8 menos 1. Lo único que nos queda ya es ir desarrollando. En este caso desarrollamos nada más esta parte. ¿Para qué? Para poder encontrar cuánto vale el término 8. Vamos a indicar que el término 8 o el a sub 8 va a ser igual a quién, a 2 multiplicado por 3. Primero se desarrolla de este exponente, o sea, de la diferencia de 8 menos 1 que sale 7. Luego, ¿qué van a hacer? Primero desarrollan esto de acá, ¿no? Lo que es la potenciación. Que el a sub 8 va a ser igual a 2, multiplicado por ¿quién? De 3 elevado a la 7, quiere indicarnos que el número 3 van a tener que multiplicar 7 veces. O sea, sí, 3 por 3, recién voy multiplicando 2 veces, con esto voy 3, sigo multiplicando, recién voy 4, 5, ¿no? Con esto va 6. Y finalmente multiplico con este 3, ¿no? Que va, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, el número 3 se está multiplicando 7 veces. Ustedes multipliquen y les va a salir 2187. Y finalmente multiplican el 2 por 2187. Van a decir que el a sub 8 va a ser igual a ¿quién? A 4374. Eso sería el resultado que van a tener, ¿no? Del término, o el enésimo término, o el término enésimo de la progresión geométrica.
Ahora, recordar, ¿no? Para poder encontrar, o sea, hallando la suma de enésimo término. En este caso, la fórmula que se utiliza es lo siguiente, pues, ¿no? El S sub n es igual a A sub n multiplicado por R menos A sub 1 dividido entre R menos 1. Pero vamos a ir indicando lo siguiente. El S sub 8 es lo que vamos a hallar, porque hemos dicho que el valor de n vale 8. Es la suma de 8 términos, ¿no? O sea, los 8 primeros términos de esa sucesión vamos a tener que hallar su suma. Ahora, ¿de quién más? El A sub 1 vale 2. Ahora, el A sub n que acabamos de encontrar, ¿qué cuánto vale? 4.374. Ahí está, el A sub 8 es igual a 4.374. R vale 3. Y nada más, pues, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el n es igual a 8. Lo único que nos queda es reemplazar el s sub 8, va a ser igual a ¿quién? El a sub n vale 4.374, multiplicado por r, que vale 3, menos el a sub 2, dirá, disculpen, el a sub 1 vale 2, todo ello dividido entre r, que vale 3, lo voy a restar, menos 1. Luego, ¿qué hago? Multiplico 4.374 por 3 sale 13.122. Menos 2, todo ello dividido entre 3 menos 1. Lo único que nos queda es ir reduciendo. 13.122 menos 2 sale 13.120. ¿Dividido entre quién? 3 menos 1, 2. 13.120 entre 2 sale 6.560. Entonces, vamos a decir que ese sub 8 es igual a 6.560. Y eso sería la respuesta. Entonces, por lo tanto, hemos ido encontrando, ¿no? En este caso, dos valores del cual se ha ido obteniendo, ¿no? En este, de lo que es el enésimo término, se ha ido obteniendo, o el A sub 8, que sería 4.374, y el S sub 8 es 6.560. O sea, esos dos serían la respuesta. Ya esto también sería la respuesta, porque nuestra alternativa va a haber dos números. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, profe, por ahí yo voy apuntando algo. Ya sí le escucho, no hay ningún problema. Pues, si tienen dudas, pregunten antes de que avance, porque hasta ahora en sí yo lo estoy mostrándoles, ¿no? Lo que son de progresión aritmética y ahora que estamos viendo lo que es la progresión geométrica, e incluso indicándoles el término enésimo o el enésimo término y también lo que es la suma del enésimo término, ¿no? Bueno, si no tiene ninguna pregunta, vamos continuando. En este caso voy continuando con otro ejemplo referido a progresión geométrica, ¿no? Nos dice que sabiendo que A sub 1 es igual a 7 y R es igual a 2, hallar, ¿no?, la suma de los 9 primeros términos de la progresión geométrica. Por ejemplo, acá ya no nos dan en, quizás en el número, ¿no? Nos está indicando en letras y nos está diciendo 9. Quiere decir que el valor de n va a valer 9. Para la resolución, en este caso nos está pidiendo hallar la suma de los 9. Nos está pidiendo la suma. Entonces, para ello, primero tenemos que saber o tener en cuenta el término enésimo. ¿Por qué? Es que en la fórmula de la suma de los del enésimo término se utiliza el a sub n. Entonces, para ello, primero se tiene que encontrar cuánto vale el término enésimo, ¿no? Y sacamos los datos. Vamos a decir que el a sub 9 es lo que vamos a tener que encontrar. Ahora, r, ¿no? Dirán quizás algunos, pero ¿de dónde está sacando? Es que acá nos dice. No es necesario que nos den una sucesión.
también nos pueden decir, ¿no? Cuánto vale el primer término y cuánto vale la razón. En este caso nos dice la razón que vale 2 y el a sub 1 vale 7 y el valor de n vale 9. Acá le he puesto 7. Vamos a ir corrigiendo, ya, jóvenes. El valor de n acá vale 9. Y vamos a ir desarrollando. Se ha borrado porque le he modificado, ¿no? ¿Y qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula. La fórmula que nos dice lo siguiente, la sub n. N estamos diciendo que vale 9. Ponemos ahí a sub 9. Va a ser igual, el a sub 1 vale 7. Multiplicado por r que vale 2. Ya no es necesario quizás ponerle un paréntesis. Vale 2 y vamos a, en este caso, restar, que sería así, 9 menos 1. Tendríamos el a sub 9 es igual de 7, no hago nada, está ahí todavía. Pongo, sigo poniendo la base 2. Ahora voy a restar los exponentes que serían 9 menos 1, que sería 8. ¿Cuánto será 2 elevado a la 8, jóvenes y señoritas? En este caso, ¿no? Para la solución, pues ustedes tienen que saber cuánto vale, ¿no? O cómo se va desarrollando esa potenciación. Ponemos 7 multiplicado por 2 elevado a la 8. Quiere decir, o sea, van a multiplicar 8 veces el número 2, o sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Y cuando ustedes multiplican, les va a salir 256. Ajá, 256. Finalmente. En total sale algo de 1792, si no me equivoco. Ajá, multiplicamos. El 7 por 256 sale 1792. Para nosotros no nos está diciendo, encuentren cuánto vale la sub 9, ¿no? Nos está pidiendo encontrar la suma de los 9 primeros términos. Entonces, para ello, vamos a continuar todavía. Ahora sí, recién, ¿no? Vamos a tener que reemplazar, o sea, el valor de la sub 9 que nos ha salido a 1792, ahí recién vamos a reemplazar acá, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir, la fórmula que se va a utilizar es el S sub n es igual a A sub n por R menos el A sub 1 dividido entre R menos 1. Ahora sacamos los datos, el S sub 9 es lo que vamos a tener que encontrar, ahora el R vale 2, el A sub 1 vale 7 y el A sub 9 o el A sub n en este caso, pues no, para nosotros ya va a ser el A sub 9, es igual a 1792. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en la fórmula y vamos a decir lo siguiente, el S sub 9 va a ser igual, el A sub N, en este caso al A sub 9 sería, me sale 1792, multiplicado por R que vale 2, luego lo vamos a restar el A sub 1 que vale 7 y lo vamos a dividir entre 2 menos 1, o sea, R menos 1. Continuamos, el S sub 9 va a ser igual, ¿cuánto es 1792 por 2? Acá sería 2 por 2, 4, 2 por 9, 18, llevo 1, 2 por 7, 14, más 1, 5. Y 2 por 1 sería 2. Nos está saliendo 2,584 menos 7. Y dividido
entre 2 menos 1, que sale 1. Y todo ello dividido entre 1 nos va a salir 2584 menos 7, o sea, lo mismo. ¿Dónde vamos a ir indicando el S sub 9 va a ser igual? En este caso vamos obteniendo 3577, 2577, ¿no? Dividido entre 1 sigue siendo 2577. Entonces, por lo tanto, esto de acá recién sería nuestra respuesta, porque nos está pidiendo encontrar la suma, ¿no? De la progresión geométrica. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Si no hay ninguna pregunta, tan solo un repaso, ¿no? Y ustedes tienen que recordar, para la progresión aritmética, o sea, que se refiere PA, ¿no? Van a tener que utilizar, depende de los ejercicios, ¿no? En este caso, cuando les pide hallar el término enésimo, cualquiera de esas dos fórmulas, el A sub N es igual a A sub 1 más N menos 1 por R, ¿no? O también el A sub N es igual a A sub 0 más N menos 1. Quizás algunos estarán preguntando, pero ¿qué es lo, cómo yo encuentro el A sub 0? O sea, del primer valor que suponiendo en una sucesión les dé 2, ¿no? Por ejemplo, que continúa, por ejemplo, que sea 5, ¿no? Entonces, acá te estamos encontrando la diferencia que sería, o sea, más 3, ¿no? Esto es el A sub 1. Pero si ustedes quieren encontrar el A sub 0, ¿qué es lo que van a hacer? Si están sumando, cuando ustedes van a retroceder, van a tener que restar. Si están sumando, pero si ustedes están multiplicando, al otro lado, cuando van a querer retroceder, van a tener que dividir quizás, ¿no? Pero en este caso, tan solo el A sub 0 se utiliza cuando hay sumas, ¿no? En algunas ocasiones, posiblemente van a encontrar menos, ¿no? Entonces, si ustedes están restando, al contrario, en este lado ya van a tener que sumarle, ¿no? Hay que tener, saber diferenciar de qué manera van a tener que utilizar. En este caso, si yo tengo 2 menos 3, voy a obtener acá menos 1. Menos 1, ¿no? Entonces, de esa manera se va obteniendo, o sea, la sub 0. O sea, van a tener que cambiarle de signo de la razón que ustedes hayan encontrado. O sea, tienen que retroceder. ¿Y qué nomás nos dice? Que no, más n, no, más n por r. Si en caso les piden suma, igual manera, ¿no? Utilizamos dos fórmulas. El S sub n es igual a A sub 1 más A sub n multiplicado por n. Todo ello dividido entre 2. O el S sub n es igual a A sub 1 más A sub 1 más n menos 1 por d multiplicado por n. Todo ello dividido entre 2. Y finalmente, lo que es la progresión geométrica, PG, si utiliza el término enésimo, es el A sub n es igual a quien A sub 1 por r elevado a la n menos 1, siempre y cuando les pide el término enésimo, ¿no? Si ahora si les pide la suma del enésimo término, van a utilizar la siguiente fórmula, que es el A sub n por r menos A sub 1, todo ello dividido entre r menos 1, ¿no? Esas son las fórmulas que se les están indicando de manera ya resumida. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, hasta luego, Miss. Hasta luego, Miss.